agua porque vamos a tener que lavar ropa. No tenemos más ropa. Acá estamos haciendo la comidita. A ver. ¿Qué preparamos hoy? Ensalada con manzana verde y apio. Y nueces. Ah, también. Ah, sí. Y acá que hay unos churrasquitos de... a la mostaza con miel. A full. En este entorno. Casita chica, pero jardín grande. Bueno, llegó la hora, sentaditos, estoy un ratito. Hola, su majestad. ¡Dios me libre! La verdad que la cocinera, un show. Y ahí está con lavando ropa también. Con agua del río. ¿Eh? Me gusta donde puso la pava, arriba de un tarro de durazno. Es chica la mesada, pero... El corazón es grande. Bueno. Buen apetito. Allá vamos. Nada. Realmente, realmente me salió buena esta gringa, salió buena. Menos mal que no trajiste las truzas. Te lleva a la corrida. Ay, qué grande. No, 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 me encanta. No, no, no. Que no se seque, que no se seque. ¿Quién te ha visto y quién te ve? En pleno siglo XXI. ¿Ah? Pero mirá que lavarropa, mirá que lavarropa. ¿Dónde va a conseguir lavarropa así? No, no, tenemos que lavar tanta ropa porque es las remeras térmicas. Si no la lavamos, la suela era podrido toda la media. Anda, 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 sí, te va a mojar la zapatilla. Aparte está haciendo sentadilla también. Acá, si te paras en un rinconcito ahí, te podés caer del pozo, pero ahí está bueno para sentar. Y tener la piedra. Pero no voy a llegar ahí. ¿No? ¿No llegás ahí? Muy chiquito el lugar. Voy a mojar. Bueno. Métele un poco de piedra entonces. La super. Ay, Dios. Qué imagen realmente. completo. Ay, Dios. Hemos modificado el entorno, pero bueno, por un ratito no.
fuerza yo que la camioneta. Claro, parecía que tenés 4x4, ¿no? Realmente tremendo este camino, tremendo. Pero qué las buena vista. Brutales. Allá vamos. Con los cabritos. Podemos comer un cabrito hoy en la noche. Y llegamos a Villa Alpina, bastante de noche, y ¿dónde estacionamos? Para dormir, al lado de un corral de chivos. Mira todos los chivitos. Mira el sonido. Ahora, qué lugar. ¿Eh? Qué lugar. Ahora, qué vista vamos a tener mañana cuando amanezca. Mirá lo que es. Qué postal, qué postal. Realmente, qué estacionamiento. Pero justo al lado del corralche. Tenemos melodía toda la noche. Buen día. A ver la vista, la mañana. Mirá todos los chivos. Uy, qué lindo. Gallinas, chivo. Qué lugar, ¿eh? En esta villa viven 40, 50 personas, mirá. Están a 16 kilómetros de la ruta, el pueblo, pero esos 16 kilómetros tardá una hora y pico. Mirá aquella ovejita chiquitita atrás de la mano. Una hora y pico para hacerlo. Tremenda la subida, curvas, bajadas. Un ripio bastante áspero para llegar.